Ya empezó el Comedy Fest y ya estamos al aire. Me da muchísimo gusto, nada más que me falló todo el sistema. Yo traía un montón de equipo acá de grabación y de iluminación y efectos de fondo con luces y no llegó, cabrón. O sea, los sistemas de paquetería están muy mal y entonces voy a hacer nada más yo aquí, o sea, como diario. Oye, sí. Pero sí les explicaste que no somos estandoperos. O sea, es que me quedé yo con esa... Con ese pendiente, o sea, porque dije, no, espero que no la haya vuelto a cagar Trino y haya prometido cosas que no somos, o sea, porque siempre noto que para conseguir a veces los contratos, dicen, sí, por supuesto, nosotros hacemos un show cómico y hacemos magia y, o sea, no sé qué, aparecemos un cañón en escena y luego digo, no, Trino, espérate, o sea, nosotros somos simplemente unos oficinistas, bueno, quizá unos poetas. Yo les avisé que éramos contadores públicos, en realidad, dedicábamos a hacer monos y que de repente teníamos un programa de radio, pero que en el fondo éramos contadores públicos, que no esperaran gran cosa más que lo que sabemos de contaduría. O sea, sí, no hay grandes expectativas. Sí. Espero que te hayas defendido bien, o sea, que hayas defendido bien ese punto, porque luego hay problemas, porque si estás prometiendo cosas que luego no cumples, acuérdate que se nos vienen abajo, se nos ha venido abajo así montones de chambas y contratos por esa voluntad. O sea, nosotros, incluso, no sé si a lo mejor hubiera estado bien que lo plantearas como que nosotros estamos dando aquí, en este segmento, una pausa que refresca después de que la gente va a estar oyendo comedia a ritmo frenético. Aparecemos nosotros ya como una especie de descanso, pues, o sea. Sí, señor. Más bien, somos los viejitos de relleno entre la nueva ola de juventud en éxtasis. Nos ponen ahí entre otros y otros. Es un festival. Nosotros estamos aquí cuidando este segmento de tiempo. O sea, nosotros nos tocó este lapso. Estamos los cargados de estos 15 minutos. O sea, buenas, sí, si gusta seguir, adelante. Si gusta quedarse, siéntese un rato. Vamos a ver pasar el tiempo. De eso va a tratar. Punto. Bueno, son los famosos 15 minutos de fama que decía Andy Warhol, ¿no? Que a todo mundo le va a tocar sus 15 minutos. Los nuestros ya no los gastamos hace mucho tiempo. O sea, esos 15 minutos nosotros ya los tuvimos. Estos son 15 minutos extra que quién sabe por qué nos los dieron. Nosotros ya estábamos en ultratumba, estábamos ya en el país de los muertos y llegaron unas personas y nos dijeron, tienen 15 minutos más. Tienen 15 minutos más. Entonces yo me puse muy alegre, o sea, y le dije a mi mujer, oye, que nos están dando 15 minutos más de vida, cabrón. O sea, entonces se reunió la familia, nos abrazamos, o sea, qué chingón, 15 minutos más. Entonces, y aquí estamos, y aquí andamos, mire. Por ejemplo, allá abajo, haciéndome unas quesadillas con mi hijo Juan Pedro, y le dije, ¿sabes qué? No puedo seguir haciendo ahorita otras cosas. Tengo un asunto muy importante allá arriba en mi despacho. O sea, tengo un 15 minutos de regreso a la vida activa. O sea, entonces te voy a pedir que por un momento no solicites mi presencia. O sea, tengo cosas muy importantes que hacer. Tengo que ir a ver pasar el tiempo allá arriba. Ahorita estamos aquí viéndolo pasar, pero voy a ir arriba a mi oficina a ver pasar el tiempo. Pero es que Juan Pedro en realidad se quedó pensando, ahí va mi jefe a puñetearse ahí arriba inventándome chingaderas. Él cree que esto no es cierto, ¿eh? Él cree que tú estás ahí duro y dale, jalándole el cuello al ganso. Ya nadie nos cree. No. Nadie nos cree. Ya no. Perdimos la credibilidad en 1989. Por cierto, ¿supiste que el otro día, el 8 de mayo, no, el 7 de mayo, cumplimos 31 años gracias a Cristiano Berke, que trabaja ahí contigo? Cumplimos 31 años de haber hecho la primera tira publicada en la jornada del Santos. 31 años. Sí, porque somos caricaturistas finalmente, o sea, es quizá nuestra raíz, ¿no? Entonces, no sé si la gente que te contrató tiene eso en cuenta o ya son datos que se han ido olvidando, o sea, pero no, somos... A lo mejor vieron tus followers ahí en TikTok. ¿O dónde es donde dices que tienes más followers? TikTok. Yo no, yo no, yo,
No, no, a mí el TikTok no me está gustando porque, fíjate, salen los mismos de la tele que yo dejé de ver la tele por culpa de ellos. O sea, de repente son actores de Televisa que están haciendo cosas. Digo, entre ellos hay gente nueva o chavos como improvisados en su casa que hacen cosas muy simpáticas, pero de repente te encuentras a los mismos comediantes que hacían cosas que ya no te gustaban en la tele y por eso dejaste de ver, ahí teniendo un éxito increíble cuando dices, maestros, den chance a las nuevas generaciones, eso ya, déjenlos a los chavos, ¿por qué están metidos en esa cosa haciendo el ridículo? No sé si lo has visto. Oye, me dijeron que se me corta la cabeza, pero entonces voy a continuar el segmento así, ¿está bien? Está bien, sí, salimos los dos así durante todo el video, así como de la Dune. ¿Te acuerdas? Luego todo el submarino, se murió. ¡Cuidado, capitán! Sí, o sea, te fijas qué sencillo es hacer una imagen que puede causar profunda impresión en el espectador, ¿no? O sea, con solo esta imagen, o sea, ya la gente se está dando cuenta de un montón de cosas. Sí. La gente no es pendeja. Tú los ves en la calle y dices, ese es bien pendejo. No, señor, no es pendeja. No. Qué bueno que me llamaste, porque estaba ahorita yo en la calle, entonces, y ahorita para la campaña esta de Quédate en Casa, ya estaba ya casi en la banqueta y me regresaste. Bien, bien hecho, porque la gente tiene la tentación ya de salir. O sea, entonces, y no, nosotros lo estamos reteniendo aquí con estas imágenes trepidantes, ¿no? De reflexión, de entretenimiento, o sea, para que la gente la gente se queda sin cosas que hacer y va a salir a la calle a buscar un quehacer, o sea, lo que sea. Sí. Eso no está bien. Hay gente que va incluso a hacerse la barba a las barberías y se tarda horas, o sea, agarra hay revistas ahí todavía viejas, revistas Impacto, imagínate, Impacto, Buen Hogar, Vanidades. Y entonces el de la barbería dice, ya acabé, señor. No, tú a tu tiempo, brother, tú a tu tiempo. Con tal de estar fuera de su casa, con tal de no ver a su familia. Está ahí horas, cabrón. Estaba en la banqueta, cabrón. Yo creo que luego después de esto, de este confinamiento, ya tiene que venir luego una campaña de fuera de tu casa, ¿no? Porque va a haber gente que ya no va a querer salir. Y sí. Las señoras van a decir, ya, pues ya, este cabrón que se ponga a chambear, cabrón, no mames. Hay una etapa, o sea, como de crisis en las que está pasando esto que estamos diciendo, que la gente ya se empieza a desesperar y empieza a ver por dónde se sale, porque luego hay las mismas familias a veces, pues, atrancan la puerta para que sus gentes no se salgan. Entonces, es todo un momento muy crítico, ¿no? En que está el forcejeo ese por salir, pero efectivamente... Llega un momento en el que, pasado esa crisis, la gente se acostumbra y ya va a estar muy difícil luego ya sacarlos. Sí. Ahora, lo que hemos hecho acá nosotros es que cuando vienen a cobrar la renta, calladitos. Porque ahí sí que el rentero dice, pues, ¿dónde están, cabrón? Sí, aquí están, no sé qué pendejo, pero nosotros, callados. No, o sea, aquí no. Y, oigan, adentro no. No se ha visto a nadie. Pues que no hay confinamiento, pues ellos no, fíjense. Y así ya, ahorita ya vamos 2 meses sin pagar la renta. a veces uno está en otros asuntos, porque de repente estás terminando tu cartón de mañana, tu tira cómica, y estás ahí chambeando, como puedes ver. ¿Qué te parece? Muy buena línea. Se ve la idea buena, se ve gracia, se ve ingenio. Y incluso hasta con color, mira. ¡Wow! Majestuoso. No, bueno, es que a veces uno está concentrado en su rollo y no quieres que nadie te distraiga y te moleste, ¿no? Ah, no, pero está al revés. Dice, tú me pegaste la puta enfermedad. Falta meterle color, porque eso es de los que estoy tratando de meter a nuestro sistema este de stickers que estamos dándole a los suscriptores de la Chora TV.
que digo, como en tantas cosas, tú vas más adelantado, o sea, ya no me da tanta vergüenza admitir que tú vas muy adelantado en muchas cosas, cabrón. ¿Cómo que es eso? No entiendo, ¿qué es adelantado? Si somos, o sea, si hacemos los mismos proyectos juntos, ¿cómo voy a estar más adelantado? No, tú llegaste al, ¿cómo se le llama? Al expertise de cómo hacer stickers muy pronto. Entonces tú ya tienes una muy buena, muy buen ritmo para ir haciendo stickers. O sea, incluso hay muchos que yo ya quiero hacer y ya los hiciste tú, cabrón. O sea, como las ideas, ¿qué gacho es eso en las ideas de para los monos? ¿Verdad? Que se te ocurre según tú una muy buena y dices, no manches, ahí van a ver, cabrón. Y luego dicen, ay, cabrón, no es cierto. Esta se la acabo de ver a Trino, cabrón. Qué mal pedo. Bueno, no era tan buena realmente. Yo no sé tú cuál es tu teoría de que esto cuando ya dejemos, ya podamos volver a salir, abrazarnos, estar otra vez en los conciertos, a ir a los estadios, a gritar gol y la chingada, será igual, o sea, no nos vamos a quedar como en esta onda de que la humanidad va a tardar como unos 4 o 5 años en volverse como a tocar, volverse como a ver, como que nos vamos a hacer como esos, como perros friqueados, no quiero que me toques, cabrón. Sí. Como en cuevas. Ahí. Vamos a pasar un periodo, creo que muy grande todavía, de una gran paranoia, o sea, de la gente va a estar sospechando de los demás, o sea, ya nadie va a creer que el otro está sano realmente, o sea, ya no vas a poder hacerle sentir a la otra persona que está sano, o sea, y entonces ya todas las relaciones van a estar bastante, bastante distanciadas, o sea, en el sexo vamos a regresar otra vez a la sábana esa con un agujerito, Bueno, Pelón, pues me dio mucho gusto platicar contigo. Creo que sigue en tu casa, sigue ahí relajado, haz muchos chistes como te gusta hacer, pachecos, pero divertidos, padres, chingón. Primera vez en mi vida que hago chistes de actualidad, cabrón. Entonces creo que yo siempre estoy fuera de la jugada porque me la paso narrando cosas que no tienen nada que ver con la realidad política o social de la actualidad noticiosa. Entonces siempre estoy fuera de la jugada. Y ahora estoy narrando sobre el confinamiento, que es básicamente la vida de un molusco como yo, que es vivir confinado. Entonces yo dije, no manches, ahora sí soy un monero de actualidad, Carl. Por supuesto, llegamos a donde siempre hemos estado, porque la gente dice, oye, ¿y la llevas bien? Cabrones, los moneros nos la pasamos cerrados. Más bien lo que pasa es que nos invade nuestro espacio, la familia. Sí. Pero nosotros estamos ahí siempre, todos los días, 365 días al año. Ahí, señor, ahí encerrado. La historia nos alcanzó. Entonces nada más le vamos a pedir a la raza. Sí. Nomás no nos molesten mucho. Ya estábamos en nuestro cuarto nosotros. ¿No? Entraron los demás. Shh, calladitos. Sí. Tráiganos nuestro chocomil, nuestro pan dulce. Con eso tenemos. No nos molesten, déjenos oír música, si oyen ruidos raros, no entren y váyanse en paz. La misa ha terminado. Amén. Amén.